Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que no hace acepción de personas, sino que invita a todos a su red, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó: todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Invocamos en este día el don de sabiduría, que el Espíritu Santo nos asista para tener el discernimiento a la hora de recoger en la red para el reino de Dios. Es una red que se echa al mar y que recoge toda clase de peces. Todos son invitados, todos pueden ser capturados, todos pueden dejarse seducir por la invitación de Dios, que quiere a todos y a todas invitar a su reino. Y en esta red todos tienen cabida. Ojalá que en esta amplitud también nosotros podamos invitar a muchos, a todos, ir hasta los confines de la tierra, en la imagen de la parábola, hasta los rincones más recónditos del mar, echando esas redes en nombre de Dios. Y cuando venga la hora del juicio, del discernimiento final, se verá quién será digno de ser recogido en canastas y qué deberá ser tirado de vuelta al mar, porque nos sirve. Pero demos ante todo la oportunidad de ser parte de esta red. A priori, no discriminemos a ninguno y echemos en nombre de Cristo las redes siempre mar adentro. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Francisco de Asís, les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.